¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy hacemos uno de esos vídeos que tardo mucho en hacer, obviamente, y es que guardo Pokémon 100% que voy consiguiendo a lo largo de los meses, incluso a lo largo del último año. No sé si he hecho algún vídeo de estos en este año, pero como mucho será el segundo. Y tengo unos 100% muy, muy, muy interesantes por evolucionar. No sé si evolucionaré los 16 que me he marcado aquí que estaría bien evolucionar, pero algunos son extremadamente buenos y algunos los necesito, ya sea para PvP, ya sea por colección de 100, ya sea por lo que sea, ¿vale? Por aquí tenéis unos cuantos muy guapos, Litwick que es el primero guardaré ¿vale? para Community, tenemos Gasly, tenemos Cránidos, tenemos Drowsy Oscuro 100, que es difícil sacar Oscuros, Marip, que no tengo ninguno evolucionado, Meltan, que... Todavía creo que no tengo un 100 evolucionado. Y después tenemos Bunelvi, Mandibuz para Liga Ultra Espectacular. Y con el que vamos a empezar en mi favorito. Con el que vamos a empezar en mi favorito. No sé si tenía ya evolucionado algún 100, creo que no, pero ya tengo otro Togepi 100 guardadito. Vale, y le vamos a dar caña desde 2019, que llevo guardando este 100. Desde 2019. O sea, ¿qué es esto? Tres años guardando este 100 para poder evolucionarlo al fin. En el día de hoy, pues vamos a darle caña, ¿no? Poquito a poquito estoy consiguiendo XLs, ya me quedan poquitos, me quedan menos de 100 XLs para poder subirme al fin un x a level 50, que va muy bien en Liga Master. Y como no hay muchos atacantes de Hada buenos, también va bien incluso como atacante de, de tipo Hada. Por aquí está el Togetic, ahí estamos, pero la idea es seguir evolucionándolo y convertir este bonito Togetic, siempre me ha flipado. El, el Togepi y toda la familia evolutiva. El Togetic también me parece súper bonito. Vamos a darle caña, vamos a evolucionarlo. Gastamos la piedra, gastamos los 100 caramelitos y convertimos ahora sí al fin ese Togetic en un Togekis que me vendrá, como os digo, de maravilla para la Liga Master en cuanto acabe de conseguir los últimos caramelos XL. De hecho, pues me lo podría poner de compañero, eh. no sería mala idea ponerme este Togekis de compañero poco a poco y subiéndolo al level 51 y ir consiguiendo caramelos. Oye, porque se ha quedado aquí arriba? Porque se ha quedado arriba bugueado el tomequis. O sea, como es 100% está ya ribidísima, plan soy el mejor del mundo, ¿no? Lo tenemos con Tajo aéreo, brillo mágico y golpe aéreo. Habría que cambiarle el, el básico para tenerlo, para tenerlo con el encanto, ¿vale? Y el brillo mágico realmente también se lo podríamos cambiar, ¿vale? Como veis, por suerte. Porque no me había dado cuenta al empezar el vídeo. A los babies siempre hay que ponerles el segundo cargado antes de evolucionarlos. Porque te cuestan muy barato. Y luego una vez evolucionados te cuestan muy caro. Por suerte yo lo había hecho. Aunque no me había dado cuenta la verdad. Vale, Pokémon que quiero subir al level 50. Y que quiero usar el Master. Vamos a continuar. Porque hay más 100% interesantes. Como os decía. El otro que me parece una burrada. De, de 100% espectacular Es el, es el Buyabi, ¿vale? 100% de, de huevito Porque no, no salía de otra, de otra cosa, ¿vale? Ah, no, capturado Durante un evento de investigación de campo, no es de huevo Durante una investigación de campo, es verdad que hubo un evento en el que se lo podía sacar de investigación ¡Uh! se me había olvidado Pues mirar, desde 2021 Más de un año Guardando este 100%, ¿veis cómo los tenía guardados desde hace una barbaridad de tiempo? O sea, por favor, reventar el botón de like en este vídeo, porque vaya barbaridad el tiempo que llevaba aguantando algunos de los 100% de este vídeo, es que no tiene ningún tipo de sentido. Otro que necesito XL, este todavía es más difícil de conseguir XL, ya que pues, prácticamente sale solo de huevete Está muy guapo también estéticamente la, el Mandibooth. La verdad, tengo 140 XLs. Poco a poco iré consiguiendo más. Y ahora ya podemos cambiarle la etiqueta de evolución. Y lo ponemos por aquí para Liga Ultra, que ya está. Y subir a level 50 en algún futuro. Cuando consiga esos XLs, pues ya lo podremos subir a level 50. No le voy a poner el segundo cargado. No vale la pena ponérselo todavía. Más Pokémon que podemos evolucionar interesantes. Este me flipa. No quiero que se le pueda poner el ataque Legacy pronto. Y si algún día quiero ponerle el ataque Legacy, pues. Ya se lo pondré, vale, ya, ya se lo pondré, no pasa nada, pero me apetece con una MT de élite ya está, pero me apetece tener un Anfaros 100, sinceramente, me apetece tener un, An un Anfaros 100 porque es un Pokémon que llevo muchos, muchos años intentando conseguir el 100% y me costó mucho, mucho, mucho de conseguir, o sea, muchísimo de conseguir desde, pues, desde 2017 aproximadamente que salió la segunda generación. Que, que es un Pokémon que siempre me ha gustado mucho, que lo busqué. Y hasta 2021. Pues cuatro años más tarde. No lo pude conseguir. Y ahora que lo tengo, pues me apetece, como os digo, evolucionarlo ya. <coughs> y ya el día que quiera ponerle el pulso dragón. Pues ya se lo pondremos, pero es un movimiento muy malo, pulso dragón. Así que hasta el día que no lo mejoren, tampoco vale la pena. Y como Mega de tipo dragón, pues también hay. hay mejores. No, no lo voy a llevar como Mega de Dragón. Así que no pasa nada. Tenemos ya el 100. Por 100 de lanzaros y lo podemos llevar. Pues mira, puesto cambio electrocañón, por ejemplo. Por aquí lo podemos dejar. Y en un futuro, cuando consiga más mega energía, pues probablemente lo subiré. Y será el que use como mega. Ya que el que estaba usando como mega era un shiny. Por tener la mega y ya está. Vale, no, no tenía ninguno bueno. Y no tengo ninguno subido. Y ahora con este, pues ya podremos tener un pedazo de 100 para, para subir. Vaya tres Pokémon acabamos de hacer, ¿eh? Vaya tres Pokémon. Pero todavía quedan cosas bonitas. Todavía quedan cosas. Eh, bastante guapas, me apetece evolucionar sí o sí el oscuro 100, ¿vale? Porque un oscuro 100 siempre es muy complicado de conseguir. Así que vamos a evolucionarlo. En principio, ahí está, digo, no debería llevar el. No debería llevar el, el movimiento de los oscuros, ya se lo quité, esa frustración. Y vamos a hacer una evolución de 100% oscuro, claro que sí. No tengo shiny para evolucionar, pero sí que tenemos al menos un oscuro 100% por aquí. Ese bonito himno que me mola el himno oscuro, ¿eh? Me mola el himno oscuro, pega bastante con las confusiones. Pega bastante con los confusiones. Y es un Pokémon que, si lo consigues subir al máximo, pues está ahí ahí. En el poder de combate de la Liga Ultra. Lo que pasa que al ser oscuro, pues ya veis por aquí, 360XL. Bueno, para conseguir esos 360XL va a costar bastante. Aún así, lo voy a etiquetar para Liga Ultra. Y lo voy a etiquetar para subir algún día. <laughs> donde está el, el, al level 50. Y tener este en Liga Ultra, pues. Para echarnos unas risas para probar, no creo que sea la mejor de las opciones, pero ahí está. Cránidos, un Pokémon que siempre me ha gusta muchísimo. Os diría que sigue siendo, si no el mejor, está ahí como. Bueno, por DPS, seguro es el mejor atacante de roca. Ya, si contamos DPS más TDO más el daño que haces por el tiempo que estás vivo, eh, que por el aguante y esas cosas. No sé si sigue. No sé si es el número uno o. o la han adelantado, pero. Es, es por DPS que a veces es muy importante a la hora de hacer un reto. Si quieres tirar una raid legendaria tú solo o entre dos personas, a veces necesitas el que tiene más daño aunque se muera muy rápido. Y este señor de aquí es el que tiene más daño y es una auténtica bestia atacando por el lado de tipo roca, ¿vale? Entonces habría que cambiarle ese básico y ponerle el antiaéreo, ¿vale? Y así tenemos, pues como os digo, el mejor atacante de roca el que hace más daño. Y además estéticamente es guapísimo. Estéticamente es una pasada el Rampardos. O sea, no creo que haya alguien que no le pueda gustar este Pokémon estéticamente. A mí me flipa. A mí, sinceramente, me flipa este dinosaurio. verdad ¿cuál más podemos hacer? No quiero hacer el. Obviamente, el Litwig. Me lo voy a guardar ya que estamos para el community. Vale, aunque el ataque no sea algo increíble. Y podríamos hacer. Ah, mira, ya sé cuál tenemos que hacer hablando de megas, como estábamos hablando con el Anfaros. El conejito. ¿Por qué? Porque el conejito. No lo tengo 100%. La mega que tengo hecha del conejito no la tengo subida a nivel 40. Y lo tengo a... Y es un 98. No tenía ningún 100% hasta hace... Bueno, ahora veremos de qué día está capturado este 100. Pero no tenía ninguno hasta hace poquito, relativamente poquito. Y ahora sí, ahora ya tenemos un conejito 100% para poder hacer la mega. Y poder subir esa mega. De 2021 también. Oye, no tengo ningún 100% de 2022. Y está terminando 2022. ¿Qué me pasa? O sea, tres años, dos años guardando... Guardando Pokémon, ¿Qué, ¿qué es esto, tío? Vale, aquí tenemos el conejito que, como os digo, cuando, cuando lo mega evolucionas, cambia tipo lucha. Entonces, con el patada baja y onda certera, pues puedes atacar por el lado de lucha. Aunque esperemos que salga mega Lucario, ¿no? Todos queremos que salga Mega Lucario, ¿no? Mega Lucario, por favor, ven ya. Niantic, sácame a Lucario ya, todos lo queremos, todos lo estamos deseando, por favor. Dale, ¿qué más? ¿Alguna opción más? Mira, purificado, hemos hecho un oscuro, vamos a ver cómo se ve estéticamente también un, un purificado, ¿no? Vamos a hacer el purificado de Arcara. y nada más Arcara hay un Pokémon que siempre estéticamente es uno de los mejores Pokémon de primera generación, me flipa. Y un Pokémon que en el competitivo de Pokémon de la consola siempre suele ir bien, siempre se puede llegar a usar, en cambio en Pokémon Go, no, yo de hecho lo he usado el oscuro varias veces. Y es imposible, es muy difícil de usar porque es que ni pega lo suficiente y sobre todo es demasiado débil. Pero mirar qué bonito es este Pokémon. Y en purificado está guapo, eh. El purificado le queda bastante bien, sinceramente. El purificado le queda bastante bien. Y bueno, habría que poner. ¡Ah, sí que tengo retribución! Vale, se lo podemos cambiar si queremos. Aquí está el bonito Arcanine, ¿vale? Aquí está el bonito Arcanine. Me gustaría hacer una evolución más. Antes de terminar, estoy pensando en hacer el Eevee de forma random. En plan, a ver qué sale. Por los viejos tiempos, ¿no? Porque el Snissel ya tengo un chundo. El Hitleo sí que, es que me falta. Meltan no sé si. Da, nah, vamos a hacer el Eevee por los viejos tiempos. Venga, va. Volvemos a 2016-2017. Cuando estábamos empezando este canal. Y ya sabéis que yo, en el pueblo en el que vivía, cuando vivían mis padres, salían un montón de Eevees. Pero un montón de Eevees, exagerado. Y siempre cuando hacía un vídeo de evoluciones, siempre, siempre, siempre evolucionaba un Eevee. Y pues pedía que me dijerais cuál va a salir Jolteon, Flareon o Vaporeon. Ponerlo en comentarios antes de verlo. No hagáis trampas antes de verlo. Poner en comentarios si va a salir Jolteon, Flareon o Vaporeon. Vale, que os voy a leer y así vemos, vemos cuál sale. Yo digo... Jolteon. Vale, primero que me ha venido a la cabeza es Jolteon, así que yo digo que va a salir Jolteon. Obviamente, no es mentira, todos son 100%, ¿vale? Los de este vídeo, por si acaso alguien lo duda. Eh, vamos a darle al Eevee, vamos a ver qué nos sale. Tengo ya todos los Eevees 100%, no me hace falta guardarlo para Silvio, para Umbreon, tengo todos 100%, entonces no me importa evolucionar este Eevee y ver qué pasa. Puede salir, depende de la evolución, 3600 y 1800 prácticamente. Venga, va, Jolteon he dicho yo, ¿eh? Ponelo en comentarios, rápido, 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 ponlo en comentarios y deja tu like rapidísimamente, vamos a ver qué sale. ¿Sale el Jolteon o no? ¿Sale el Jolteon o no sale el Jolteon? Vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¡Ah! el rey de los Flareons ha vuelto a aparecer. un Flareon más! <laughs> ¡Un Flareon más! Mira, además, con, so con asco el sofoco. Creo que tiene un básico mejor, ¿no? ¿No tiene el girofuego? Sí, tiene el girofuego. Girofuego, sofoco, perfecto de ataques. Y antes de irnos, vamos a ver cuántos Flareons tengo. ¿Cuántos Flareons tengo? 100%. Uno... Dos. Dos, tres. Tres Flareons 100% y 3.98. Bueno, ni tan mal, ¿no? <laughs> ni tan mal con el rey de los Flareons. Hasta aquí el vídeo de evoluciones 100%. Ya habéis visto que muchos los llevaba guardando desde 2019, 2021, más de un año todos. Así que espero que me saquéis con un buen like este. Vídeo, ponerme cuánto tiempo habéis estado guardando algunas evoluciones, por ejemplo, para movimientos legacy de Community Day y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.